Nos vamos en a enlazar hasta Guadalajara con la Guardia Nocturna. Ahí está mi compañero Fernando Núñez. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Te saludo desde Guadalajara para darte a conocer dos de los hechos más relevantes que se han registrado durante esta Guardia Nocturna. Te cuento: en el municipio de Guadalajara, en la colonia El Saus, un hombre y su pareja sentimental discutían acaloradamente en una de las viviendas de esta zona, un complejo de departamentos, cuando vecinos pues eh, se vieron en la necesidad de intervenir debido a la situación que estaba pues prácticamente saliéndose de control y tras estos hechos pues eh, golpearon de manera importante al hombre de aproximadamente 45 años de edad provocó la movilización de uniformados de la comisaría de seguridad pública quienes llegaron hasta la finca y dejaron la situación bajo control. Sin embargo, este hombre de 45 años de edad logró escapar en un descuido tanto de vecinos como de autoridades. Subió a su vehículo y se retiró del lugar, eso sí, luego de que pues prácticamente le propinaran esta brutal golpiza. Pero también decirte que en la colonia Oblatos eh, se registra una aparente presunta agresión hacia una mujer que fue localizada en un motel. Esta mujer señaló no recordar cómo es que habría llegado hasta este punto, pero además, según la versión de paramédicos, la mujer presentaba algunas contusiones aparentemente por golpes. De acuerdo a lo señalado por presuntos testigos, el hombre que la acompañaba y con quien habría llegado hasta este motel habría escapado. Continúan con las investigaciones y es que la mujer se encontraba en un aparente estado inconveniente tras el consumo de... De Enervantes. Paco, la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas. El reporte.